Sé que alguna vez te ha pasado que objetos que tenías al lado desaparecieron como por arte de magia y que nunca más los volviste a encontrar, pues esos eventos son conocidos como fallos en la realidad, en la que muchas personas sostienen que todo lo que llamamos real en realidad no lo es y que vivimos en una especie de simulación holográfica y que es mal interpretada por el cerebro, algo que intentó representar la película Animatrix y que a su vez también ocurren en muchos videojuegos cuando se presentan ciertos bugs o errores en la programación, pero extrañamente cosas así han sido captados en video en la vida real, mismas que desafían las leyes de la física, y estos videos retan lo natural y lo vuelven una aberración completa que en algunos casos resulta imposible poderlos desencriptar. Es por ello que te pido que te prepares y te acomodes muy bien en tu asiento, porque hoy te voy a enseñar 18 videos de averías en la realidad que se han vuelto virales. Número 18. Un usuario argentino en TikTok compartió este video etiquetándolo como un fallo en la Matrix. El hombre, quien se encontraba aterrado por una inusual tormenta en su localidad, salió a ver en su jardín qué estaba ocurriendo en el exterior y pronto notó un comportamiento extraño en la lluvia. A través de la iluminación de la calle, podemos notar que la lluvia cae en diferentes posiciones y esto fue lo que captó el hombre aquella misteriosa noche. Se rompió la Matrix. Tengo un dilema. Está lloviendo y acá está lloviendo de derecha a izquierda en ese foco. En este foco llueve de arriba para abajo y en este foco llueve de izquierda a derecha. ¿Por qué? Si bien uno supone que el viento es quien conduce la dirección de cómo cae el aguacero, ¿cómo es posible que en un reducido espacio se pueda proyectar tres diferentes caídas de lluvia sin que ninguna de ellas sufra ninguna alteración por el supuesto aire que la provoca? ¿Por consiguiente será un simple efecto óptico? ¿Un verdadero fallo en la Matrix? ¿O crees poder descifrar este misterio? Y si lo logras, no te lo lleves y compártelo en recuadro de los comentarios. Número 17. Muy bien, estamos volando por encima del Atlántico Norte y tengo un chingo de preguntas. ¿Por qué se ve como si fuera una perra textura? ¿Por qué es la altura? Según yo, el mar es algo dinámico, está constantemente en oleaje. Deberían verse como ondulaciones, no como unas líneas estáticas, no como una textura, güey. No como una textura. Yo sé que debe haber una explicación científica para esto, se me ocurren mil pendejadas como... Miren, aquí se percibe mejor. Es que es como una textura, no se mueve. Es por la altura, es porque está congelada esta madre. Yo sé que habrá gente en TikTok que me va a sacar de la duda y me va a pendejear. Yo sé, quiero entender por qué se ve así. En vuelos nacionales ahí en México, sobrevolando también el mar a 10.000 metros de altura, se ve el oleaje, se ve movimiento. Y aquí no, ya llevo rato tratando de ver si alcanzo a percibir, aunque sea algo de movimiento, pero no, güey. Es una textura, es como si estuvieras viendo una pared enjarrada. Que alguien me explique, por favor, para dejar de pensar que vivimos en una perra simulación, porque esto para mí no tiene ningún sentido. Vean, esas líneas no se mueven, es una textura como si les hubiera dado hueva a los que diseñaron la simulación, güey, de ponerle movimiento. Dijeron, no, güey, por aquí no van a pasar los seres humanos nunca. ¿Es eso? Yo tengo la versión estándar. Ya alguien explíqueme, por favor. Intentemos resolver este confuso clip que se ha viralizado en el portal de TikTok. Según quien lo grabó, asegura que se trata de un fallo en la Matrix. El metraje fue grabado desde un avión en pleno vuelo. El pasajero a través de la ventana apunta hacia el océano y se da cuenta de que las olas del mar no se mueven. Míralo bien, es como que si esta playa se estuviera congelando en el tiempo. Algunos han comentado de que en efecto se trata de un fallo. Otros sugieren que por la velocidad tan rápida en el que viaja el avión y por la altura entre la cámara y el objetivo, dan como resultado de que el mar se le perciba como congelado. ¿Tú qué crees al respecto? Número 16.
Hace mucho hablé sobre los doppelgangers, un tema que tiene mucho que ver con los posibles fallos en la realidad. Son prácticamente clones paranormales de una persona real, es decir, que alguien ajeno a ti no comparte ningún tipo de consanguinidad, pero sí que es idéntico a ti en un 100%, y que cuando estos dos individuos se encuentren, algo malo le ocurre e incluso piensan que uno de ellos parte al otro mundo. Y este video que te pongo en pantalla guarda cierta similitud. La mujer que ves en pantalla es una reportera británica. Aquel día se encontraba realizando una transmisión en directo cuando en ese instante aparece una misteriosa fémina que lleva vestida exactamente el mismo vestido que la chica reportera. Prontamente la gente comenzaría a especular que la fémina era el doppelganger de la mujer de prensa. Ambas miraban su teléfono, tenían el mismo abrigo negro con una chalina roja, las dos paradas a pocos metros de distancia una de la otra, pero que claro, ajena del extraño encuentro. Número 15. Lo próximo en el top también ha sido muy viralizado en las redes sociales. El protagonista del video no se dio cuenta de lo que le había ocurrido esa noche. Los hechos se habrían suscitado en alguna parte de los Estados Unidos cuando un hombre se dirigió a una estación de metro y cuando se disponía a ingresar por el horniquete de detención de metal, de la nada aparece un barrote más y detiene al hombre. Él pensó que la falla lo habría ocasionado él, pero si vemos las imágenes con determinación, en efecto la cámara detecta que aparece otra barra metálica. Puedes ver el video tantas veces como desees y seguramente no puedas resolver este misterio. Entonces se trata de un fallo en la Matrix, o podría ser solo un efecto óptico provocado por el mal funcionamiento del horniquete. Dime tú qué piensas sobre ello. Número 14. Hace varios años, un metraje se hizo tendencia e impactó a todo el mundo, dado que en ella se ve como un helicóptero no gira sus aspas en el momento de su despegue, lo que pareciera que se elevara de una manera mágica, pero lo que sí te puedo asegurar es que el clip no está editado con algún programa de edición, y hay quienes teorizan de que las hélices del helicóptero sí que están girando a gran velocidad, solo que la cámara que lo está grabando fue calibrada reduciendo la velocidad de obturación y la cantidad de fotogramas por segundo, lo que le otorga este tipo de efecto, misma que hace que la aeronave está flotando en el aire. Pero dime tú qué opinas sobre ello. ¿Crees que sea un error en la realidad o una ilusión óptica? No dudes en comentármelo. Número 3. Pesawatnya nge-glitch anjir. Anjir, biasa di TikTok. Beneran nge-glitch ya? Gak jalan. Lo próximo ocurrió en Indonesia cuando un grupo de chicos se encontraba en el interior de un auto viajando por la carretera. En eso se percatan de que en el cielo se ve un avión volando, pero si le prestas atención, notaremos que el aeroplano se encuentra congelado en el firmamento. Es más, incluso algunos dicen que da la impresión de que estuviera retrocediendo. La gran mayoría de espectadores cree que se trata de una avería en la realidad, pero también había usuarios quienes lanzaron teorías muy interesantes. Una de ellas dijo que lo que vemos es lo que Einstein llamaba la teoría de la relatividad, es decir, que Einstein predecía que el espacio y el tiempo eran relativos, que formaban un continuo llamado espacio y tiempo, y que la masa de los objetos hacía que el espacio-tiempo se curvara, y en este caso el avión parece inmóvil, pero esto ocurre cuando las personas que lo observan se encuentran en un estado de movimiento, por lo que el auto tuvo que haber estado viajando a más de 100 o 150 kilómetros por hora. Otros internautas compararon la teoría de Einstein con una característica de diseño web conocido como el efecto llamado parallax, de la cual se basa en otra ilusión óptica que hace que la imagen o textura que está en el fondo se desplace más lentamente que el resto del sitio. Esto causa que el objeto aparenta cambiar su posición relativa en relación con otros objetos o fondos distantes. Pero bajo tu percepción, ¿qué otra teoría le dedicarías a este extraño metraje? Número 12.
un joven notó una actitud extraña con su mascota. Su gato se quedó situado en el marco de la ventana y, como lo estás viendo, algo raro le ocurre, pues el animal no se mueve y se mantiene inerte. Su comportamiento animó al joven en evidenciarlo con su teléfono. En ese momento el joven lo mueve, pero el gato no responde a tal estímulo. Nuestro amigo felino sigue mirando atentamente a la pared, donde no hay absolutamente nada. El pobre animal peludo quedó prácticamente congelado como un robot. Y como siempre les anticipo, ustedes tienen la última palabra. So the craziest happened to me earlier. So, okay, there was a glitch in the system. I'm gonna show you guys a video, okay? So in this video, you can see me grabbing a lemon, right? I cut it in half, and then I cut it in half once more, right there. You can see me cut it, right? I go get a bag, okay? I grab the bag, I go back for the lemon, and I grab the lemon, and I touch it, and I'm like, why is it not cut in half? And my face, I'm like, what the f-? So I'm like inspecting it. I take it out of the bag. I grab this lemon, trying to see if I cut that one. I recut the lemon because the lemon wasn't cut anymore. Oh, I'm freaking out because the lemon was not cut in half anymore. It was literally intact. And you can see me in the video cut the lemon in half. There was a glitch. This has never happened to me, and I don't know how to act. I'm freaking out. I'm gonna play the video one more time so you guys can see for yourselves. Jade González es una joven que trabaja en un restaurante. Tiene una cuenta en TikTok donde un día publicó un video que se hizo viral a través de una cámara de seguridad misma que la estaba captando en su trabajo. Se ve claramente como Jade corta un limón, pero lo extraño es que tuvo que hacerlo dos veces. Ella corta una de las mitades del limón a la mitad una vez más y se aleja para tomar una bolsa pequeña. Cuando regresa, coge el limón que partió y lo introduce en la bolsa, pero en ese instante se da cuenta de que ya no estaba cortado por la mitad. La reacción en el rostro de la joven es notoria, por lo que obligadamente tuvo que hacerlo de nuevo. Si rebobinamos la grabación, se puede visualizar que en verdad la joven logra fragmentar el limón, pero misteriosamente ese pedazo se revela y vuelve a juntarse con su cuerpo. Si bien existen supuestas fallas en la realidad que pueden ser resueltas, este incidente sí que se nos complica mucho, y lo que la joven dijo después es que a ella nunca le había ocurrido algo parecido y hoy en día se encuentra muy aterrada por este extraño incidente. Número 10. Lo que estás por ver dio lugar en el año 2013, pero no fue hace un par de años cuando se hizo viral. La grabación proviene de una cámara de seguridad de una tienda en Georgia, Estados Unidos, y lo que capta es a varios clientes que pasan por delante de un espejo y obviamente se ven cómo se reflejan, pero en ese instante pasa un individuo vestido de negro, pero extrañamente no se refleja en el espejo como los demás mortales. Quien subió el video a internet aparentemente fue el propio vigilante quien monitoreaba las cámaras aquella noche, y son muchos los usuarios quienes piensan que este metraje sería una evidencia de un error en nuestro mundo o un defecto en la realidad. ¿Tú qué piensas sobre ello? Muchos han visto esta imagen y saben de qué se trata, pero si aún desconoces de él, ¿con qué lo asociarías?
Algunos comentaron que ven a una persona agachada, otros suponen que se trata de una extraña criatura, pues este metraje se ha convertido en uno de los más conocidos en este ámbito. Le ocurrió a un perro en una playa desconocida. El dueño se encontraba grabando a su mascota cuando de repente el animal se queda congelado, dejó de moverse y cuya postura hizo que los internautas malinterpretaran la forma de este perro con algo más siniestro y que cuando finalmente se movió espantó a los usuarios. Aún hoy en día el dueño desconoce qué le ocurrió a su mascota aquella tarde y nunca más presenció otra actitud similar, y hasta ahora todo quedó en un total enigma. Número 8. Este clip es de entre los más famosos en este ámbito y seguramente ya lo viste. Ocurrió en los Estados Unidos en un partido de fútbol americano. Aquella noche se enfrentaba la NFL contra los Kansas City y precisamente ocurre cuando un jugador sufre una caída, pero la manera en cómo se restaura es sumamente inaudito y antinatural. Imágenes que ha impactado por aquel entonces a muchos internautas en la red, puesto que el jugador no articula la rodilla para ponerse de pie como todo el mundo lo tendría que hacer, por lo que muchos suponen que este video podría ser considerado como una falla en la Matrix. Número 7. Este es otro de los metrajes que se ha viralizado profundamente en las redes sociales. No se sabe en qué lugar de América se captó, pero muchos sugieren que podría ser en Canadá o bien en Alaska. Fue una joven quien lo capturó en video cuando caminaba por este lugar gélido. Todo iniciaría cuando la joven se detuvo y la corriente del agua también se para. Ella se espantó y luego publicó la prueba en internet, pero aquí los usuarios, un tanto crueles, le dijeron que todo lo que presenció es un hecho totalmente natural, es física básica en acción y lo que vemos tiene un nombre en específico, se llama velocidad relativa. La gente argumentó que el agua se está moviendo de forma opuesta en dirección a la chica y parece como que si no se moviera porque los dos se trasladan a la misma velocidad. Los usuarios aún comentaban que esta respuesta no les ha convencido del todo y creen que estamos viviendo en una simulación. ¿Tú de qué otra forma podrías explicar este evento? Si algo pasa por tu mente, por favor tecléalo en los comentarios. Número 6. Lo que estás por contemplar es algo muy infrecuente que ocurra. Se trata de un misterioso comportamiento en las aves. Por ejemplo, en este video se ve como un pájaro mueve sus alas rápidamente, pero el pobre animal no emprende el trayecto del vuelo, sino que se queda en el mismo lugar, mientras que otras aves pasan por su lado surcando con normalidad. Pero también existe otro metraje idéntico y que de igual forma, otro pajarraco se queda en el mismo sitio mientras aletea intentando volar. Las imágenes dan a entender que esos dos pobres animales estuvieron sufriendo un bug, mismo como ocurren en un videojuego. Número 5. Un sujeto quien se encontraba en el interior de un auto se percata de un extraño fenómeno y para nuestra suerte logró captarlo con su teléfono. Le ocurrió a un avión cuando en pleno trayecto se quedó prácticamente congelado, desafiando la ley de la física. Y también me encontré con este otro video grabado en los Estados Unidos donde otro avión se quedó estático e inerte en el firmamento. Sin duda que este tipo de metrajes son los más chocantes, viralizándose rápidamente y que el mismo estilo de un mundo ficticio sacados de un videojuego presentan ciertos defectos que los vuelven un fenómeno muy estremecedor. Número 4.
Número 4. Lo próximo que te presento ocurrió en Filipinas, tal como se puede ver en el texto pegado en las imágenes. Según la autora del metraje, se trata de un glitch en la Matrix. No hay más información al respecto sobre este incidente. Tampoco te puedo certificar qué es lo que yace allí arriba en el cielo, pero por su silueta podría ser un ave, quizás un pelícano, que como podemos apreciar, se encuentra congelado en el firmamento. La chica la capta durante varios segundos, luego pasa a otra toma y de igual forma, este pobre pelícano aún sigue inerte, se encuentra quieto como si se tratara de un fallo de videojuego. Entonces, ¿cómo se podría explicar esta otra avería? Si tienes algo en mente, no te lo quedes y coméntamelo. Número 3. Lo que le ocurrió a una joven en Inglaterra es algo extraño. Cuenta ella que esa noche se levantó muy temprano, como a eso de las 5 de la mañana, ya que como todo humano tenía ganas de ir al baño. Es entonces que se percata que no cerró bien la llave del grifo, pero aquí viene lo inaudito, ya que se logra ver como una gota de agua quedó sujeta en el aire, como que si el tiempo se hubiera detenido para él. Y como es obvio, el extraño fenómeno asustó a la pobre chica, pero ella continuaría grabando tal extraña aberración. Simplemente lo que le pasó no tiene sentido lógico. ¿Acaso será otra evidencia más de un posible error en el tiempo, suscitado por una falla en la Matrix? Cuéntame tu teoría en la caja de los comentarios. Número 2. Si bien es cierto, hay un misterio tremendo que rodea como si fuese un aura oscura el mundo del espectáculo en Hollywood. Hay cosas extrañas que se habla de varios personajes de la farándula de ese país, y hay un video sobre el tema de los glitches que ha enlazado a la cantante Katy Perry. Los hechos ocurrieron en un concierto en Las Vegas, Nevada, cuando Katy había terminado de entonar una de sus canciones. Pronto la cantante empezó a comportarse de forma muy extraña. Mírala con atención, pues muchos teorizan que al igual que un robot, sufrió fallos y averías en su sistema. Todo recae sobre su ojo derecho, pues se revela abrirse, y aunque utiliza sus dedos para resarcir el fallo, al parecer no puede corregir el daño. Otros usuarios un tanto crueles dijeron que tal vez Katy estaba sufriendo un derrame cerebral, y hasta se pensó que la cantante estaba sufriendo los efectos secundarios de algún tipo de medicamento que se habría suministrado, y por último pensaron que era una posesión demoníaca. ¿Qué piensas tú al respecto? Número 1. Lo que se ubica en el lugar más importante del top ocurrió hace un par de meses, cuando se filtró esta imagen que ves en pantalla. En un comienzo se especulaba que se trataba de un error en la Matrix, debido a que las palomas comenzaron a caer del cielo por un fallo en su circuito, pero si bien podría solo ser una simple obra de arte hecha con Photoshop, lo cierto es que al parecer no lo es. El hallazgo fue hecho por un joven llamado Martín González, quien reside en la ciudad de Lima. Él asegura que un día, mientras paseaba por la plaza llamada Andahuaylas, pudo darse cuenta sobre la actitud extraña de una paloma que se había posado en un árbol. Lo raro de aquella ave es que se quedó quieto durante horas y horas. Al día siguiente, aquella paloma se encontraba en esa misma posición. Decidido entonces, recoge una piedra y se la lanzó contra la paloma, y para su asombro, y una pequeña tapa salió volando de su espalda y deja al descubierto que se trataba de una paloma mecánica y electrónica. Y pronto se comprobó que habían dos diminutas cámaras de alta definición
definición en cada ojo del artefacto, y las imágenes capturadas por esta cámara eran transmitidas en tiempo real a una ubicación desconocida, el joven se aterró y dejó la paloma espía en ese lugar, posiblemente porque teorizó que la policía iría tras él. Pero aquí viene lo extraño: ninguna entidad de seguridad se atribuyó su autoría, y la municipalidad de Lima negó que esta cámara estuviera en su circuito de vigilancia, y hasta la fecha no se sabe quién colocó este artefacto allí, por lo que en estos tiempos tener privacidad se está volviendo cada vez más difícil, y en un futuro quizás ya ni sea un derecho. Y quién sabe que la paloma que ves volando cerca de tu hogar también tenga integrada una cámara. Pero con todo lo antes visto, ¿crees que los supuestos videos que demuestran fallos en la Matrix sean reales? ¿Pueden ser resueltos y desmentidos? ¿Acaso tú tienes la respuesta? Entonces deleítame con tu argumento en la caja de los comentarios. Por favor, no cierres esta pestaña sin antes brindarme un poco de apoyo regalándome un like. Comenta si deseas que siga hablando de este tema. También puedes recomendar mis videos con tus conocidos y colegas. Suscríbete si eres nueva o nuevo aquí. Eso ha sido todo, chicos, y no me puedo ir sin antes desearte que pases muy buenas noches.